Santiaguito. Lo vimos en esta situación, está en un momento afectivo complicado. Parte el corazón. Te partió el corazón. ¿Sabes? Pero no pierde la picardía, ¿eh? No. La picardía. Santiago, Santiago, vamos a verlo. Los Barbarbieri, Barbieri Val nos regalaron uno de los momentos más emotivos en la historia de la televisión mundial, doña. No sabemos si será porque el pibe ahora es familiar de la lacrimógena Nazarena Vélez, pero lo cierto es que con tanta emoción descontrolada entre Tinelli, Santiago Val y Federico Val, casi se les cae una lágrima, ¿eh? Pero una lágrima sola, repartida entre los tres. ¿Va a bailar Fede Val? Si vos me decís que sos Brad Pitt, es un gordo horrible. Y una de las alegrías más grandes me las ha dado. Ahora que está soltero, viste, anda por ahí. Trayendo acá a su papá, al queridísimo Santiago Val. Tengo a Val. ¡Tráelo, Val! ¡Qué lindo! Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Te quiero decir que te quiero mucho, te admiramos mucho. Te lo pedí, pero no. Y la gente en la calle me dice, lo está llamando Marcelo. La viene llamando a mi mujer. ¿Por qué no va? Qué lindo que ve. Y tuve que cumplir con la gente. Le agarro a la gente. Recién se lo daba con todo, con todos. ¡Hola! Con todos tus técnicos, con toda tu gente. Y es muy fuerte, nada. Es un tipo que yo admiro mucho. Y que venga y verlo tan de pie, como dije recién. Y tan bien. Y estaba un poquito nervioso porque hace un tiempo que... que no se lo ve. Y se nota mucho. Y él es un galán y va a ser siempre un galán. ¿Qué? Y es muy lindo tenerlo acá. Dale un beso. Dale un besito. ¿Qué quieres? Esto ya como que lo viví hace un tiempo cuando bailé también. Quizás claro. Soy yo. Es un año, un par de años atrás. ¡Qué bueno, por Dios! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo! Yanil también ahí abrazada. Y volver a verlo porque pasaron muchas cosas pasaron y el tiempo cura todo a veces. Anda a bailar abajo de la lluvia. Y la última vez que estuvo acá, las cosas no estaban tan bien. Mire, me gustaría volver a estar con Carmen. No te entiendo. Yo le voy a preguntar ahora a su ex mujer si esto que dice el señor Santiago Val, su ex marido, el papá de su hijo, ¿es correspondido? ¿Sí? ¿Te dijo que sí? No, pues... no tengo ninguna ganas de volver a estar con él. ¡No! ¡No! Y ahora está de pie y lo maquillan y pasa alguna chica y la mira. ¿Es un viejo verde o un negro piola? ¿Tiene todavía fuerzas para eso? Digo, no lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí está Carmen, dame tu vieja. ¿Cómo roban? Muere por la cámara, se hizo adicta. Ahí está Carmen, dame tu vieja. ¡Tu vieja! Mi vieja... Me encantaría también que se lleven mejor entre ellos, pero bueno, es la vida, ¿no? Y está bien, es así. ¿Qué va a ser? La vida es así. No es lo que éramos, ¿no? Éramos un bloque. Sí, los tres juntos, los tres. Nos movíamos a todos lados. Contra el mundo, ¿no? Tres. Bueno, pero la vida da vueltas y no se sabe dónde, cómo vamos a terminar. Me partieron el alma. Lo que vengo pidiendo es tranquilidad. Y que por todo eso. El amor que se tuvieron, por lo menos haya paz. Qué miseria, chico. ¡Qué miseria! Y una vez pasado el show de la lágrima ausente, Santiago y Carmen volvieron a recordar viejos tiempos en los que cada uno hablaba por su lado. Santiago tirando el viejo y cada vez menos creíble chamullo del está todo bárbaro y Carmen descargando toda su verborrágica artillería pesada. Lo único que faltaba era Yelén Paleo y volvía a estar todo como al principio, doña. Tampoco sabe decir gracias, Carmen. Por todas las cosas que hago. Y tampoco yo soy la madre Teresa de Calcuta. Bueno, si querés llorar, llora. Y tampoco estoy haciendo un beneficio, una obra de bien. Lo hago por mi hijo. Lo hice por necesidad. Y te voy a decir más. Ahora que lo veo, que está bárbaro, que sabe buscar la guita. Vamos a repetirla. Que sabe buscar la guita. La billulla.
el Fasuli. Ah, bueno. Psicópata, una persona que necesita a alguien y que más que nada necesita, usa a la persona y la tira. Pero entonces es para vos es un psicópata. Y después, cuando encuentra otro, ¡es insoportable! No, la verdad, después de 4 años, me tiene sin cuidado este señor. Me da mucha alegría verlo, con toda la bronca y el odio que lo mantiene en pie. Y qué bien que está, ¿no? Gracias a mí. Para un poco, loca. Ya lo está ayudando ahora usted. ¿Cómo toma eso? Escuchen, escuchen. En lugar de yo reclamar el 50% de mis bienes... Creo que se equivocó, creo. Hemos arreglado que ella se queda con todo y me cuida por el resto de mi vida. ¡Aguanté! No me vengan a joder. Yo estoy, mira, estoy feliz, tengo trabajo. Debe tener una... Yo lo veo ahí, con tanta fuerza hablar. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Sin tener nada con este señor, ni siquiera un papel firmado. Yo mantengo a este hombre. Es tan buena. Tendría que agradecer y decir gracias, Carmen. No sabe decirlo. Lo hizo un quilombo, vale, va a hablar anoche lo que hizo acá, ¿viste? Señores, esta Matías, que es maravilloso, ha dado una descripción de Santiago Val. Psicópata. Narcisista. Drogadicta. Es un psicópata. Santiago este señor. Es un psicópata narcisista. Sí, lo está diciendo. Ladrona. Para vos, Santiago es un psicópata narcisista. No, quedó... Bipolar. Él te mira a vos, pero se ve él. Él no ve al otro. Claro. Es un narcisista. ¡Aguan! Y así es la cosa, amiguitos. Cada tanto la kermesse bailable de Marcelo Hugo nos regala uno de esos momentos que de tan emotivos ni siquiera las lágrimas se quieren asomar. Bueno, no estando recondo, las chicas pueden desquitarse con Santiago Walter de lo que quiera. Esto, bien, la verdad, está dando vuelta. Vamos a decirlo, para describir la crónica tal cual es. Él le ha quemado 4 o 5 lopas, sí, con su contador, según, sí, Carmen Barbieri. Y ahora ella tiene que ir a trabajar para mantenerlo. Sí, que no le agradece ni una palabra de cariño a Carmen, que pone mucha plata todos los meses. Todos podemos ser Santiago Val, Daniel, el día de mañana. No. Pero no, perdón. No creo. Perdón. Sí, no, decime. No, si es así como le quemó 2 o 3, 4 palos, ¿dónde están esos 3, 4 palos? Porque él alquila. En deuda. No, pero ¿qué? ¿Quién habló? Voy a decir lo que diría Gastón Recondo. Eso no se comprobó nunca. No, qué va. Bueno, pero pará. Carmen Barril encontró mensajes donde había viajes. Sí, pero había viajes. No, pero digo, de verdad, es cierto que lo está bancando. ¿Es verdad? ¿Dónde está la lo bancó toda la vida, cuando estuvo enfermo. La que se supone que tenía... Él tiene otro hijo que parece que también era... ¿Por qué los dos varones están con Santiago? Y las dos, y las mujeres, tanto la madre de Carmen, sí, y la hija no lo quieren. ¿Eh? ¿Por qué surgió? Conté. El hermano más grande, Mariano es amigo mío de chiquito, toda la vida. Y están a muerte con el padre. Mariano es productor. Ya sabemos, Teto decía algo que no sepamos. Por eso, y genera proyectos, tiene una empresa, junto a Fede, los tres hombres. Pero Santiago no está. Los tres van. ¿Qué vas a laburar? Los tres van. Perdón. Él dijo, perdón, vos decís que no, que ya no está, no. Hay un proyecto para que se suba al escenario. Pero está grave. No puede subirse. No sé. Hace 6 meses lo daban por muerto. Ya está parado ahí. Pero si le habían dicho... Le habían hecho la lápida. Te digo algo. Fue el cura. Parece que fue el cura. Sí, todo. Él está muy ofendido porque cuando él estaba prácticamente... Bueno, creo que estuvo en coma farmacológico. Yo creo que vio... Carmen le dijo a Fede. Se saludó con Suairo. Carmen le dijo a Fede, anda llamando a la Asociación Argentina de Actores a ver si le consiguen un con lugar Víctor en el Suero, Panteón. Suero, la lo del Panteón de Actores no le gustó a Santiago. Ahora, pero mí, la casa de para actores mi no gusto va, ¿eh? Es de cara dura. Ella paga la moratoria en la FIP de La Plata que nunca apareció. Está pagando la cuota. Y encima el señor dice que no le reclamó el 50% de sus bienes. ¿Qué bienes? Escuchame una cosa. Bueno, estuvieron 20 años. Ahí hay una enfermera de... ¿Y alguien se la pulió? Ahí hay una enfermera de 30 lucas. Fácil. Por lo menos. Sí, un poquito más. Yo creo que con un gracias. Con un gracias. Con un gracias. Tenía 2 o 3 años más de las 40 lucas. Lo que dijo Santiago es que está aprendiendo a decirle a los hijos que lo... Estás obsesionado con esa frente.
Voy a tratar de gesticular lo máximo no podés, que pueda. No, que está aprendiendo a decir a los hijos que los quiere. Ah. Imagínate que no le puede decir a la ex mujer que lo va a miedo como Linda Blair que se le empiece a abrir acá, ¿viste? Cuando le aparezca algo. ¡No, mirá, Linda Blair! ¡El exorcista! No nos olvidemos que Santiago Gal viene de una generación de padres que no tenían diálogo con los hijos. Estábamos, es difícil esa edad. Ahora, bueno, ya está grande y de a poquito... No, ahí pero está con el fantasma no de la tercera. ¿No? Mi padre es de la misma generación y se hartó de decirme no, que me él parece que se la... No es lo mismo. El Carmen dice que se la patinó con Mina. Y sí. Ajá. Qué no feo. Es que viste fue a la maquinita. Qué acusación feo. Qué feo que es eso. Qué feo. Bancarlo. Suena feo. Ese es el dolor. Para mí lo bancás, lo bancás. Sí, igual lo banca, ¿eh? Igual lo banca. Yo debo decir que lo bancó, de verdad lo bancó toda la vida. Sí. Pero toda la vida. Y párrafo aparte para ser de su hijo. Sí, sí, sí. Cuando hacíamos cebollitas, ella laburaba en cebollitas, Carmen. Y fue el año 97-98 donde tuvo muchísimas operaciones. Y ya, muchísimas operaciones. Bueno, claro, sí. Pero muchísimas operaciones. Con la pelea, con la chata. Ahora está aprendiendo porque ahora está haciendo un curso de cocina para cocinarse a sí mismo. ¿Ves? Le ha costado unas cuantas décadas, pero llegó. Bueno.